lo que yo hice. Mira para abajo. Ganamos el tercer lugar. Amigos, tercer lugar en mi categoría. Le quiero dar las gracias a Carmen, que fue la persona que me dejó hacer el trabajo con ella. Thank you, brother. Acá me están dando las felicitaciones. Yo decía que estaba muy nervioso y que no lo hice tan bien porque mucha gente estaba detrás mío y la iluminación no fue la mejor, porque esto es un lugar como de conciertos, pero muchas gracias a todas las personas que me han apoyado. Estoy muy contento y muy feliz. Este es mi primer tercer lugar. Thank you, brother. Thank you. Acá dice que merezco haber ganado y ese tercer lugar es más importante que todos los otros premios porque fue un lugar muy difícil de competir. Gracias a todos. Bueno, amigos, como se pudieron dar cuenta, esos eran los mejores momentos del DMV Barber Expo. Este año se llama el DC Barber Expo. Va a ser en octubre 15 en Echo Stage. Echo Stage es un lugar para hacer conciertos. Aquí va a aparecer el nombre abajo y es en el centro de Washington DC. Así que si ustedes están en el área, es un lugar muy fácil para llegar y les recomiendo. Sin duda, esta es una de las 5 mejores batallas de barbería aquí de los Estados Unidos. Así que ustedes pueden decir que es una de las mejores del mundo. Este año yo voy a estar con Deluxe Line. Vamos a llevar el boot de Deluxe Line. Van a ver las nuevas portanavajas, van a ver las fibras capilares. Y algo que me gusta mucho de esta Barber Expo es que ellos siempre hacen competencias diferentes a las demás. O sea que ellos siempre intentan innovar para que no caigan en la misma monotonía de todas las batallas de barbería. Y este año se espera que haya muchas personas más. Así que, amigos, espero verlos allá a todos o a las personas que estén en el área y puedan ir. Y espero otro video. Recuerden, octubre 15, solo la próxima semana. Y espero que les haya gustado. Esperen muy pronto el video de las fibras capilares. Voy a explicar exactamente qué son, de qué están compuestas y todo lo demás que quieran saber acerca de ellas. Así que hasta la próxima, amigos. Dios los bendiga.